Los pasados 9, 10 y 11 de junio se celebraba la octava subida Guía de Isora Trofeo Alegro. Bajo un sol implacable que pasaba factura física a los 50 participantes, se disputaba la primera jornada de competición de la octava subida Guía de Isora, celebrada en la carretera TF463 que une Playa de San Juan y la localidad sureña. Una competición que no ha defraudado, con bonitas e interesantes luchas en las diferentes categorías y que registró en la primera carrera diferentes incidentes en la competición, todos en breve lapso de tiempo, lo que retrasó la segunda pasada en media hora. El asturiano Javi Villa volvió a demostrar que cuando viene a Tenerife lo hace a darlo todo, dominando con claridad las dos mangas oficiales, 2:59.798 y 3:01.588, para acabar la jornada con un acumulado de 6:01.386, lo que lo convierte en el hombre más rápido de cuantos rodaron en Guía de Isora, tanto que su tiempo de 2:59.798 es casi 6 segundos más rápido que el récord que estaba vigente en el asfalto sureño. El piloto de Vallehermoso, Pedro Pérez, con BRC CM05 Evo, se situó en la segunda plaza, seguido a su vez de Guillermo Évora, BRC B49. En lo que respecta a la categoría 2, intensa lucha entre Jonathan Álvarez, con BRC B49, y César Rodríguez, Silvercar S2, que se decantó por el primero en apenas 500 milésimas. En turismos, el almeriense José Antonio Aznar se planteaba como principal objetivo consolidar su liderato en el Campeonato de España de Montaña. Dicho y hecho, en la primera jornada en el municipio sureño, el andaluz llevó a su espectacular jineta al primer puesto en ambas mangas. El único que se le acercó fue Pedro Javier Afonso y su Porsche. Pero como el tinerfeño no puntúa para el nacional, Aznar no se vio muy presionado porque su principal rival, Sergi Pañella Soler, se quedaba a casi 10 segundos del primer puesto. En el bando canario, además de Javi Afonso, también rodaron a gran nivel Roberto Negrín con Citroën Saxo, Kit Car, tras 4 años de parón, con 2 segundos puestos en el certamen insular. Ángel Bello estrenaba el Skoda Fabia Super 2000 en una carrera que hacía de menos a más, recortando sus marcas en casi 2 segundos y quedándose a menos de una décima de Negrín. El piloto de Wimar, Manuel Leandro, con Seat León Supercopa MK1, también realizó una gran carrera en la rampa sureña. En Regularidad Sport, el sábado, Basilio Leandro y José Ángel Darias impusieron su Sunbeam Avenger 1600 GT en la categoría RSS. En Regularidad Sport, Diego Luis y Aarón Pérez corrieron en solitario, mientras que en el Trofeo 50, de nuevo, Pablo y Celeste Díaz llevaron a la primera posición el pequeño pero efectivo Hillman IMP. La nota destacada al inicio de la jornada del domingo la protagonizaba Javi Villa, al salirse en la manga de entrenamientos en la zona de la charca, lo cual le impedía salir en la carrera oficial. El piloto Fran Suárez se ofreció para cederle su montura para la próxima cita de Tamaimo, que será este fin de semana, ya que la barqueta de Villa no estará reparada a tiempo al haber tocado el chasis. También sufría un pinchazo el BMW M3 GTR 92 de Alberto Domenech y abandonaba el tinerfeño Roberto Negrín tras su gran actuación de la jornada del sábado por rotura de motor en el Citroën Saxo Kit Car. Tercera manga valedera para el Campeonato de España,
sumándose para la clasificación final los dos mejores tiempos, por lo que no tenía repercusión para la victoria absoluta el accidente de Javi Villa en la categoría 1, ya que con la suma de 6.01.386 continuaba líder, siguiéndole a 23.275 Pedro Pérez, autor del mejor tiempo en la jornada del domingo, mientras Manuel Avilés, BRC B49, sumaba su segundo abandono al no arrancarle el motor en el momento de la partida, por lo cual quedaba fuera de la clasificación. En categoría 2 vencía Jonathan Álvarez, BRC B49, acumulando un tiempo total de 6.14.375 y una mínima ventaja de 1 segundo 4 décimas sobre César Rodríguez con Silvercar S2 y 4 segundos 593 respecto a Javi Afonso con su Silvercar S2. En la categoría 3 de turismo, José Antonio Aznar continuaba con la mejora de tiempos, bajando hasta un registro de 3.17.207, que supone el nuevo récord en turismos, al batir en 432 milésimas la plusmarca que tenía Enrique Cruz con el Porsche 911-997 GT3. Sergi Pañella, Mitsubishi Lancer Evo 10, quedaba a 4.191 de Aznar y lograba superar en la jornada del domingo a Pedro Javier Afonso por 1 segundo 176, que a su vez dejaba a 5.402 a Ángel Bello, siguiendo Manuel Leandro González, Seat León Supercopa, Alberto García, Renault Clio Sport y Berti Díaz, Mitsubishi Lancer Evo 9 N Plus, registrándose los abandonos por respectivas averías mecánicas de Ayose Campos, Renault Clio Cup y Rubén Lusano, BMW 323 Inyección. Extrayendo los dos mejores tiempos de las tres carreras para el Campeonato de España, quedaba con la victoria José Antonio Aznar, seguido por Sergi Pañella y tercero Pedro Javier Afonso. Por detrás quedaba Ángel Bello con el Skoda Fabia S2000, que distanciaba a Roberto Negrín, que contaba con los tiempos del sábado, Manuel Leandro González, Alberto García, Berti Díaz, Yeray Pérez y Alberto Domenech. Por lo que respecta al provincial e interinsular, Javi y Javito, padre e hijo, reeditaron su triunfo de hace algunas semanas en la subida Hermigua. En barquetas, Javito estuvo acompañado en el podio por Pedro Pérez y Benito Martín, mientras que Roberto Negrín fue segundo y Ángel Bello tercero. En regularidad Sport, Basilio Leandro y José Ángel Darias, Sunbeam Avenger 1600 GT, se adjudicaban la victoria. En la categoría Super Sport, Diego Luis y Aarón Pérez con Seat Panda, y siendo lo propio en RS, y Pablo y Celeste Díaz con Hillman IMP en el Trofeo 50. Veníamos, como habíamos anunciado al principio, a estrenar el Skoda Super 2000 y no veníamos con intención de ganar, pero hemos conseguido un tercer puesto en el provincial, un podium. El coche nos ha encantado, la verdad que nos ha sorprendido gratamente. Hemos conseguido arreglarlo poquito a poco. Empezamos haciendo un tiempo bastante alto con un 3.46. Finalmente nos metimos en un 3.48, que ya es un tiempo bueno. Y lógicamente hemos conseguido nuestro objetivo, que era arreglar el coche y ponerlo a punto para Tamaimo y para el Rally de Tenerife. Con ese objetivo nos vamos muy contentos, muy satisfechos y a seguir viéndonos en la carretera. Muchas gracias. Se terminó el fin de semana, hay una parte positiva y muy buena que son pues el resultado. Estamos primeros, conseguimos los 25 puntos para el campeonato, que eran muy importantes, y además bajamos el récord de la prueba, que lo dejamos por debajo de 3 minutos y por ahí estamos más que satisfechos. El día de hoy fue un poco más especial, en los entrenamientos tuvimos un pequeño percance que nos llevó a tener un golpe, no pudimos salir en la última manga, el golpe fue
fuerte, ¿no? Tenemos el chasis tocado, con lo cual hay que llevarlo a la fábrica pues para reparar, para trabajarlo todo. Y en una semana tenemos aquí Tamaimo, en 5 días hay que estar en verificaciones. Y bueno, estamos estudiando un poco qué posibilidad hay, qué viabilidad, cómo poder hacerlo, porque si todo saliera bien en Tamaimo, pues podemos tener el Campeonato de España resuelto matemáticamente. Era importante, pero bueno, hay que asegurarse de que se puede hacer, que el objetivo es real y estudiar todos los puntos. Hemos quedado tercero del nacional, primero de aquí de Tenerife, y bueno, de verdad que ha sido una carrera muy bonita, ¿no? Me he encontrado cómodo con el coche hoy y ayer, y bueno, de aquí, como no, pues felicitar a toda el equipo de asistencia que tengo, que bueno, que no ha habido ningún jaleo, ningún problema, y bueno, de aquí pues a todos ustedes también y a la organización. Y de verdad que hubo una pelea ahí por el segundo puesto con Sergi. Bueno, no ha ganado ahora por un segundito, pero contento, ¿no? De estar peleándonos con ellos y de haber quedado tercero. Hemos quedado primero de Tenerife, tercero de la categoría promoción en Campeonato de España, y nada, la verdad que estamos muy contentos. Hemos hecho pues un buen setup en la barqueta, de aquí agradecer a la asistencia que me ha puesto la barqueta muy bien. Y nada, en líneas generales pues el día ha sido bastante bueno, con bastante calor, sobre todo ayer. Y bien, la goma se degradó un poco, pero bueno. De aquí felicitar a mi padre también por la carrera que se hizo. Y nada, a ustedes, a los patrocinadores por apostar por nosotros y a ver si estamos en la subida a Tamaimo. Y bueno, pudimos ponernos en la segunda posición de Campeonato de España y segundo de Nacional, que no está nada mal, ya que veníamos pues con unos neumáticos y una idea de aquí que nunca habíamos corrido. Venimos el viernes para correr el sábado, nos costó un poquito, la verdad es que para mí es un tramo, sobre todo la parte alta, que más parecido para rally que realmente por una barqueta, ¿no? Nos costó un poquito, sabíamos que perdíamos tiempo arriba, pero bueno, poquito a poco fuimos bajando, fuimos aprendiendo y al final llegamos a no llegar a estar ahí, pero bueno, cerquita, ¿no? Que es lo que intentábamos. Es un placer estar aquí con la afición canaria, que siempre nos apoya mucho. Y nada, dedicar esta carrera a todo mi equipo y patrocinadores, y un agradecimiento especial a la escudería de Guía de Isora, que la verdad que se ha portado muy bien con nosotros. El trazado, la verdad es que muy bien. Nos costó un poco al principio ir rápido, porque bueno, era la primera vez que corríamos aquí y bueno, fuimos poquito a poco y al final creo que ya hemos conseguido buenos cronos, estuvimos a puntito de conseguir la victoria, pero bueno, se nos escapó por muy poquito. Ahora en la siguiente intentaremos seguir peleando por el primer puesto. Deciros que me ha encantado poder estar aquí y participar en la subida de Guía de Isora con un magnífico resultado, ya que hemos acabado segundos de la General de Turismos. Y el tiempo que hemos hecho en la última manga, pues la verdad que me ha satisfacido mucho personalmente, porque bueno, no contábamos llegar a un crono tan bajo. Y nada, me lo he pasado genial, la afición canaria siempre un 10, porque siempre es magnífica, le encanta el automovilismo, se nota, ¿no? Y nada, quiero dedicar esta victoria en mi grupo y este podium de la general a todos los que han hecho posible que estuviéramos aquí, ¿no? Y ahora nada, esperar la siguiente semana ir a Tamaimo e intentar también hacer un buen resultado y pasarlo lo mejor posible con todos vosotros. La verdad es que hemos tenido un fin de semana fantástico. Hemos conseguido la victoria dentro de la categoría 2, segundos de la clasificación general absoluta. Así que nos vamos para la península más que contentos, ya que casi ni aspirábamos a este resultado dentro de la categoría general, aunque sí que veníamos buscando la victoria en la categoría 2. Volvemos a estar líderes del Campeonato de España después de haber dado un fuerte golpe en Falperra, así que más no podemos pedir, la verdad. Me gustaría hablar un poquito de los organizadores y de la prueba y del trato recibido. Ha sido exquisito desde que nos han llamado para ofrecernos venir a correr aquí a la isla. Se han portado muy bien todo el día, siempre en continuo contacto con todos los pilotos de la península para trasladar los coches y recibirlos y guardarlos. Una vez aquí, pues han sido todo facilidades. Y bueno, destacar también de la prueba lo bonito del trazado, muy técnico. Y no sé, poco más, la afición que hay aquí en Canarias es única, por decirlo de alguna manera, ya que hay muchísima y buena. Y bueno,
destacar también un poquito que sí que hubiera sido bonito que hubiera un poquito más de público, aunque bueno, por la parte de arriba sí que se veía muchísima más gente que por la zona de abajo.